Estamos en otoño, pero los trenes todavía circulan con horarios de verano. Tenés en diferentes franjas horarias cancelaciones de trenes que salían acá de Castelar, trenes que salían locales de Liniers, con en hora pico a la vuelta, con todo el flujo importante de gente. ¿Pero esto es qué? ¿Porque hay menos gente que sale a utilizar el tren? No, la gente es la misma. La empresa nos dice que es un horario de verano. Menos frecuencias, peores servicios, horarios cancelados y el despido de más de 100 trabajadores. Nos están anunciando a nosotros un 30% de reducción en las dotaciones que tiene Trenes Argentinos. Son más o menos de 9.000 personas a lo largo de las diferentes líneas que hay. Acá no sobra nadie. Acá están todos los puestos cubiertos, acá nadie es ñoqui, acá todo el mundo viene a trabajar y acá todo el mundo tiene una carga y una familia. Es un ajuste a toda la clase obrera. Es un atropello. El propósito, según los ferroviarios, crear las condiciones necesarias para una nueva concesión de los trenes. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. ¿Cuál es la situación que está atravesando los trenes? Bueno, estamos en una situación, la verdad, bastante lamentable. Se está manejando este año el mismo presupuesto que el año pasado. La empresa ya dio como prioridad el mantenimiento solamente de las formaciones eléctricas, pero aún así no están llegando ni siquiera a poder garantizar el servicio eléctrico. Diagramas con reducciones de hasta el 80% de su circulación. Eso significa que los lugares más alejados y que más necesitan del tren son los que más están careciendo en este momento. En los talleres de acá de Liniers tenemos locomotoras frenadas porque faltan repuestos mínimos como escobillas, que son los carboncitos que se usan en todos los motores eléctricos, que también llevan las locomotoras, o baterías. O sea, el problema de las baterías no solamente está en el diésel, también está en el eléctrico. De hecho, esta semana presentamos una denuncia donde no hay baterías nuevas. Digamos, hace un año y medio que no se compran baterías. Y eso está teniendo problemas para la circulación de formaciones, generando retrasos. Además del problema de la reducción de servicio, también los retrasos que genera por la falta de inversión. Esto es una escobilla, lo que de uso hogareño se puede ver en algún electrodoméstico común, eléctrico, que son los carboncitos que se le suele cambiar. Bueno, esto es una escobilla que va en los motores de tracción, los motores eléctricos que llevan las locomotoras. Por este repuesto, que es de fabricación nacional, por este repuesto tenemos paradas la locomotora A906, 319, 315, la locomotora A625 y por último la locomotora A628. Esta es la locomotora General Motor A627. Esta locomotora entró por un problema mecánico. En la medida que se le fue solucionando el problema mecánico, se utilizaron las baterías para reemplazo de una locomotora que salió el día de ayer. Pero como hace más de un año y medio que no se compran baterías, esta locomotora va a estar parada por tiempo indeterminado. Esto es todo parte de la gestión del Ministerio de Transporte. La presidencia de la empresa Trenes Argentinos está a cargo del Ministerio de Transporte. Ellos tienen que garantizar los repuestos, las condiciones de transitabilidad y esto es todo responsabilidad de la gestión actual. Esas escobillas que nos mostraste y que aparecen en los videos, sí, son de fabricación nacional. ¿Por qué razón no se las adquiere? La verdad que desconozco, que alguno que debe tener que ver justamente con esto, no les importa el diésel. Pero esto tiene impacto directo en los usuarios. Por supuesto, sin ningún lugar a dudas.
¿Es el mismo horario que utilizan en el verano en este momento? Sí, siempre el mismo horario. ¿Vos notás una diferencia de en la frecuencia de los trenes últimamente? Yo siempre viajo en el tren y siempre pasa algo. Lo que es a la tarde, cuando yo vengo de trabajar, siempre pasa algo. Capaz que te paren en una estación, tienes que esperar como media hora para que arranque. ¿Toma habitualmente el tren? Sí. ¿Usted notó alguna diferencia en la frecuencia de los trenes en este otoño? Mira, en realidad no noté tanta diferencia, pero sí que viaja mucho más gente. Y eventualmente te cambian los horarios o... ¿Y cuándo se entera que le cambian los horarios? ¿Cuando llega al andén? Tenés el app para fijarte. ¿Tocó alguna cancelación? Lo pensó varias veces. Te querés morir porque encima yo voy hasta Capital y no me queda otra que venir en este. Si no, tardo como 2 horas en ir en colectivo. O sea, me pasó que capaz salí y, no sé, en Aedo hubo un problema, me bajo en Morón y me vuelvo para mi casa. Y yo soy de Sangó. Así que capaz estoy 1 hora y media en Morón, volviendo 10 minutos atrás, que es mi casa. ¿Cómo viene tu día habitualmente con el transporte público? Y yo llego en 1 hora, 1 hora 10 y ahora un poco más, 20, 30 minutos más. Tengo que salir más temprano, madrugar un poco más, se complica. Bueno, yo estoy trabajando en el sector de control trenes de la línea Sarmiento. Yo tengo el itinerario de los trenes, por ejemplo, acá de 11 a Moreno, ida, y de 11 a Moreno, vuelta, sí. Y veo que aparecen muchos horarios, y entre esos horarios hay algunos que están marcados, por ejemplo, con naranja, y otros que están marcados con amarillo. Bueno, ese es el cronograma que tenía el público usuario para guiarse los trenes que circulaban normalmente todos los días, de lunes a viernes. Sí. Y bueno, en lo que vos estás mirando se observan las cancelaciones que tenemos programadas. Por ejemplo, el color naranja significa, bueno, este tren está cancelado. Este tren corría desde Castelar hacia 11, parando en todas. Y los que están en amarillo, en este caso que mostrás vos acá, es la corrida desde Moreno hasta 11, toda cancelada. Y esto es una cancelación programada. Se ha dado desde el mes de enero. La empresa nos dice que es un horario de verano, por cuestiones de vacaciones, que no había clases y demás. Y bueno, y se han cancelado todos los servicios. Pero para, no estamos en verano, o sea, hoy ya estamos en abril. No, claramente, el horario nocturno, estos son los últimos trenes. Toda esa franja horaria, la gente no puede volver a su casa en tren. Se empieza a generar ese caldo de cultivo para salir con la solución mágica de la concesión. Exactamente, no somos los trabajadores, es el Estado dejando caer esto, generando la excusa para la privatización. Al haber menos trenes, se van acumulando el usuario en los andenes y bueno, viajan cada vez peor. Vi todo el recorrido que hizo la privatizada cuando no invertía, se fugaban los subsidios que daba el Estado. Por eso que nuestra experiencia en la privatizada es esto, y arriesgar a los usuarios a tener una tragedia, una nueva tragedia. Nosotros lo habíamos... Este cuerpo delegado lo había anunciado en su momento que íbamos a terminar lamentablemente como Cromañón. Y lamentablemente así fue.